Hola, aquí estoy ahora con este precioso chaleco. Está paso a paso para tejerse. Está tejido con 100 gramos. Aquí tenemos la espalda. Ahí tiene los puntos. Se ven muy bonitos, abiertos. Luce bastante el tejido con más facilidad y en menos tiempo. Es talla M. Está tejido sin costura a los lados. Es muy fácil de tejerse. Solamente va a medir el espacio que tiene de este hombro a este que tenemos aquí. La cadena de base va en la espalda. Usted la va a medir según el hilo que tenga. Es muy económico para tejerse. Usted va a escoger el tamaño que necesite, el hilo y el color. Está precioso. Para tejer este chaleco voy a usar este hilo. Esta es la línea del hilo, el nombre. Aquí tenemos la información completa. Son 100 gramos en cada madeja. Es el número 4. Este hilo yo lo compro por internet. Aquí tiene la información. Si gusta también comprarlo igual. El gancho que voy a usar es el número 7, que son 4.5 milímetros. Les voy a dar la medida de la cadena de base de la espalda. Voy a estirarla un poco. Son 12 pulgadas y un cuarto, que son 31 centímetros. Tengo 56 cadenas para empezar. Esta cadena está a la medida de la espalda, un poquito más adentro donde terminan los hombros, porque como es chaleco no tiene que estar exactamente hasta la orilla de los hombros. Si usted necesita más espacio, teja 18 cadenas las veces que necesite o reduce 18 cadenas a esta misma cantidad según el hilo que vaya a usar para que le dé la medida que va a tejer el chaleco. Los puntos altos que vamos a tejer son de 3 lazadas y vamos a pasar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la siguiente tejemos el punto alto. En este mismo espacio vamos a formar un grupo de 4 puntos altos, son 3 lazadas. Este es el segundo punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio tejemos los siguientes 2 puntos altos. Tejemos el último. Después del grupo de 4, siempre se tejen 3 cadenas y tejemos un solo punto alto de 3 lazadas. Ya no les voy a repetir, ya saben. Vamos a pasar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente, el punto alto. Aquí tenemos el punto alto. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. El punto alto y pasamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente tejemos el punto alto. Voy a tejer 3 cadenas
Después de los dos puntos altos vamos a repetir el mismo grupo de cuatro puntos altos, perdón, siempre pasando cinco cadenas en la cadena de base. Ok, ahí tenemos el siguiente grupo de cuatro, que es este. Vamos a repetir tres cadenas antes de cada grupo de cuatro. Y aquí tenemos en medio de los dos puntos altos cinco cadenas. Aquí vamos a continuar con tres cadenas, pasamos cinco y repetimos este mismo espacio, y por último tejemos el grupo de cuatro y tres cadenas al final de la primera vuelta. Aquí tenemos en total tres grupos de cuatro puntos altos y dos espacios de dos puntos altos. Vamos a continuar. Tengo tres cadenas y seis cadenas en la cadena de base. Voy a tejer el último punto alto en la última cadena y ahí terminamos la primera vuelta. Empezamos la vuelta 2 y cada vuelta vamos a iniciarla con 8 cadenas. Le damos vuelta al tejido y en cada espacio de 2 cadenas tejemos el mismo grupo de 4. Aquí tenemos el grupo de 4. Vamos a continuar con los mismos espacios. Son 3 cadenas después de cada grupo de 4. El punto alto sobre el punto anterior. Aquí tenemos el punto alto, 5 cadenas. El punto alto, 3 cadenas. Después de las 3 cadenas, el grupo de 4, y así repetimos los mismos espacios para terminar la vuelta 2 y continuamos. Vamos a terminar la vuelta 2. El punto alto lo vamos a tejer pasando 3 cadenas en la cuarta cadena. Ahí tejemos el punto alto. Así como empezamos y terminamos la vuelta 2, vamos a continuar tejiendo 4 o 5 vueltas más para llegar al final de la bocamanga, porque aquí estamos tejiendo en cada lado la orilla del brazo. Aquí tejí 9 vueltas en total. Vamos a cortar el hilo. Les voy a dar la medida de las 9 vueltas para cuando lleguen a este espacio, según el hilo que tengan, tengan una base. Ahí tenemos 11 pulgadas, que son 28 centímetros, las 9 vueltas. Ok, vamos a continuar. Aquí corté el hilo, tenemos las 9 vueltas de la espalda. Vamos a empezar a tejer el hombro. Anudé el hilo en el punto alto. Aquí tengo el hilo. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta del cuello hacia el brazo. Tejemos 8 cadenas. El grupo de 4 lo vamos a tejer en el mismo espacio donde tejimos en la cadena de base. Aquí tengo el grupo de 4. Vamos a tejer las 3 cadenas de separación y tejemos el último punto alto en la misma cadena que tejimos el punto alto de la primera vuelta.
Aquí tenemos el punto alto. Vamos a tejer en total 9 vueltas, igual empezando con 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas de separación y el punto alto en la cuarta cadena. Aquí pasamos 3 cadenas y en la cuarta cadena el último punto alto. Vamos a tejer 9 vueltas. Ok, aquí tenemos las 9 vueltas de la parte del frente del hombro. Vamos a unirlas con las vueltas que tenemos de la espalda en la cadena de base. Necesitamos tejer 19 cadenas para unirlas en este espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a deslizar en el primer espacio de cadena. Ahí deslizo una cadena y voy a cortar el hilo. Ahí tenemos el hilo ya cortado y tenemos este espacio terminado, lo que es la bocamanga o la sisa del chaleco de un lado. Vamos a tejer el siguiente lado. Ok, aquí ya tenemos un lado. Vamos a tejer el siguiente hombro, igual lo vamos a empezar en el espacio de adentro del cuello. En este punto alto anudé el hilo y lo vamos a empezar con las 8 cadenas, así como iniciamos el primer hombro. Las 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas de separación y en la cuarta cadena tejemos el último punto alto. Y así tejemos las 9 vueltas del hombro. Ok, aquí ya tengo las 9 vueltas del siguiente hombro, las 19 cadenas debajo del brazo. Aquí voy a tomar la espalda, la cadena de base, y voy a contar 4 cadenas del grupo de puntos altos para este espacio. 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena, ahí voy a deslizar el punto y tenemos que cortar el hilo. Ahí ya cortamos el hilo. Y está tejida la parte de arriba del chaleco. Aquí tenemos este espacio y el siguiente. Ahí lo tenemos terminado. Vamos a empezar la primera vuelta por debajo del brazo. En la espalda vamos a tejer los mismos espacios que tenemos y aquí vamos a tejer sobre las 2 cadenas. Aquí anudé el hilo, pasé 4 cadenas y en las 5, ahí anudé el hilo. Empezamos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así vamos a estar empezando cada vuelta y tejemos en el espacio de 2 cadenas 6 puntos altos. Vamos a tejer de 2 en 2, separado de 2 cadenas. Tejemos los siguientes 2 cadenas y los últimos 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está el grupo de 6 con 2 y 2 cadenas de separación. Esto es lo único que va a cambiar en cada lado. 3 cadenas
el punto alto. Cinco cadenas. El punto alto. Vamos a pasar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente tejemos el punto alto. Tres cadenas. Aquí sí vamos a pasar 3 cadenas solamente y tejemos el grupo de 4. Aquí tengo los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tenemos el grupo de 4. Tejemos 3 cadenas y pasamos 3 cadenas, el punto alto, cinco cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas. En este punto alto tejemos un punto alto. Aquí estamos para empezar en la parte de la espalda. Vamos a tejer lo mismo como tejimos las 9 vueltas, 3 cadenas de separación. Después de las 3 cadenas tejemos los mismos espacios hasta llegar al espacio de cadena. Aquí terminé la espalda, estamos en la primera vuelta hasta este punto alto. Aquí tejí 5 cadenas, el punto alto, pasando 5 cadenas en la cadena de abajo. 3 cadenas, pasamos 3 cadenas, el grupo de 4. 3 cadenas, 3 cadenas, el punto alto, 5 cadenas y 5 cadenas y el punto alto. Vamos a continuar igual como tejimos la parte del frente, 3 cadenas, el grupo de 6 en el mismo espacio de cadena, separado de 2 cadenas. Ahí tengo el último grupo de 6 puntos altos, 3 cadenas y tejo el último punto alto, paso 3 cadenas. En la siguiente el último punto alto de la primera vuelta. Vamos a empezar la segunda vuelta con 8 cadenas. Ahí tengo las 8 cadenas, le doy vuelta y en el cada espacio de 2 cadenas vamos a tejer un grupo de 4. Aquí tengo el primer grupo de 4. Estamos en la segunda vuelta. Una cadena de separación para continuar en el siguiente espacio de cadena, el grupo de 4. Aquí están los dos grupos de 4. Vamos a continuar con los mismos espacios de 3 cadenas. El punto alto, 5 cadenas y así vamos a continuar para terminar esta vuelta igual como la empezamos en este lado. Terminé la segunda vuelta así como la empezamos con una cadena de separación. Para empezar la vuelta 3 tengo 12 cadenas, le damos vuelta al tejido y de nuevo un grupo de 4 en cada espacio de 2 cadenas. Y vamos a tejer en este espacio un punto alto. Aquí tenemos el primer grupo de 4. Tejemos 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena. 2 cadenas y el grupo de 4. En esta vuelta 3 vamos a continuar tejiendo lo mismo, los mismos espacios. Esto es lo único que cambia. Así como empezamos la tercera vuelta, así la vamos a terminar. Terminé la vuelta 3, es la vuelta anterior. Aquí tenemos la vuelta 3. Empecé la 4
con las 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas. Voy a tejer el punto alto. Tenemos 2 cadenas, la voy a tejer por debajo de la cadena. Un segundo punto alto por debajo de la cadena. 3 cadenas de separación. Y continuamos con el grupo de 4. Aquí tejí el grupo de 4. 3 cadenas y vamos a continuar los mismos espacios para terminar esta vuelta igual como la empezamos. Terminé la vuelta anterior, que es la 4. Empiezo la 5 con 8 cadenas y el grupo de 4, 3 cadenas, el punto alto por debajo de la cadena. Aquí está el primer punto alto. Vamos a tejer el segundo. El siguiente por debajo de la cadena. 3 cadenas. El grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4. Estamos en la vuelta 5. Lo único diferente que vamos a cambiar aquí son 2 cadenas. En la vuelta anterior eran 3. Y el punto alto. Desde este espacio vamos a continuar con los mismos puntos para llegar y terminar la vuelta 5 así como la empezamos. Con los dos espacios de cadena antes de empezar a tejer este espacio. Terminé la vuelta 5, es la vuelta anterior. En este espacio, sin olvidarnos que son 2 cadenas para terminar la vuelta 5. Aquí empiezo las 6 con 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas. Vamos a tejer 4 puntos altos, el primero por debajo de la cadena. Aquí tenemos el primer punto alto, el segundo en medio de los 2 puntos altos. Tejemos el tercero en medio de los 2 puntos altos. Y el cuarto por debajo de la cadena. Ahí tenemos el grupo de 4. Tejemos 3 cadenas, el siguiente grupo de 4, aquí tenemos el grupo de 4, aquí no vamos a tejer espacio de cadena, vamos a tejer el punto alto. En el punto siguiente, aquí tenemos el punto alto. Vamos a seguir los mismos puntos en cada espacio para llegar y terminar la vuelta 6. En esta dirección vamos a tejer este espacio. Aquí no vamos a poner cadena de separación y terminamos con los puntos altos en esta forma en la vuelta 6. Ok, terminé la vuelta 6, es la vuelta anterior. Aquí en este espacio de regreso, no tiene espacio de cadena. Aquí empiezo la vuelta 7, 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas. Y tejemos 5 puntos altos por debajo de la cadena, el primero, el segundo. Vamos a tejer uno en medio de cada punto alto de la vuelta anterior, en medio de los 2 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, por debajo de la cadena el último. Ahí tengo los 5 puntos altos, 3 cadenas.
el grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4. Estamos en la vuelta 7. Vamos a tejer 5 cadenas. Este punto alto no lo vamos a tejer. Tejemos el punto alto siguiente. Y aquí vamos a continuar tejiendo los mismos espacios con los mismos puntos para llegar a este espacio que se va a tejer igual de regreso en esta forma. Es la vuelta 7. Aquí está terminada la vuelta 7. Vamos a tejer la vuelta 8. Se va a tejer hasta este espacio. Vamos a estar tejiendo solamente un lado del frente. Empezamos la vuelta 8 con 8 cadenas y el grupo de 4. Aquí tenemos el grupo de 4, 3 cadenas. Y tejemos 4 puntos altos. Los vamos a tejer en medio de cada punto alto. Aquí tenemos 4 puntos altos, 3 cadenas, el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4, 5 cadenas, y tejemos el último punto alto de la vuelta 8. Ahí está terminada la vuelta 8. Vamos a empezar la 9 con 8 cadenas y el grupo de 4. Aquí tenemos las 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, 3 puntos altos en medio de cada punto alto. Aquí tenemos el último punto alto. Tres cadenas, el grupo de 8. Vamos a terminar así la vuelta 9. Aquí tengo el último grupo de 4, 3 cadenas y el último punto alto. Aquí pasamos 3 cadenas y en la cuarta tejemos el punto alto, y ahí está terminada la vuelta 9. Vamos a tejer la vuelta 10 con 8 cadenas para empezar y el grupo de 4. Ok, aquí empecé la vuelta 10 con las 8 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas. Y tejemos 2 puntos altos en medio de cada punto alto. Tres cadenas, el grupo de 4, después del grupo de 4, tres cadenas y el punto alto, y terminamos la vuelta 10. Ok, aquí tenemos la vuelta 11, 8 cadenas, el grupo de 4. Aquí en esta vuelta no tejemos espacio de cadena. El punto alto en medio de los dos puntos altos. Continuamos con el grupo de 4. Después del grupo de 4, 3 cadenas para terminar. Tejemos el último punto alto. Paso 3 cadenas. Y ahí está terminada la vuelta 11. Vamos a empezar a tejer la 12, 6 cadenas. Voy a darle vuelta al tejido. Y en esta vuelta vamos a tejer los dos espacios de 4 grupos sin cadena ni punto alto de separación.
Aquí tenemos las 6 cadenas y los dos grupos de 4 puntos altos, es la vuelta 12. Terminamos con 3 cadenas y el punto alto, pasamos 3 cadenas y ahí tenemos terminada la vuelta 12. Nos faltan 2 vueltas solamente para terminar este espacio. Vamos a empezar la vuelta 13. Empezamos la vuelta 13 con 8 cadenas, le doy vuelta al tejido y en el espacio de cadena tejemos 2 puntos altos. Aquí tengo el primero, el segundo, y en el siguiente espacio de cadena tejemos igual 2 puntos altos. Tejemos el último, 3 cadenas y el punto alto, pasamos 2 cadenas. Aquí tenemos la vuelta 13 terminada, vamos a tejer la última, la 14. Empezamos con 8 cadenas, le doy vuelta, tejemos un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a cerrar los 4 puntos altos en un solo punto. Ahí tengo 2. El último, ahí cerramos los 4 y tejo 8 cadenas. Y paso 1, 2, 3 en la cuarta cadena, medio punto, y ahí vamos a cortar el hilo. Ahí corto el hilo, ahí cortamos el hilo y queda terminado un lado de la parte del frente. Aquí se tejió de la vuelta 8 a la vuelta 14. Vamos a repetir lo mismo. La vuelta 8 se empezó a tejer del frente para el lado de la manga, así que vamos a tejerlo igual en este lado del frente. Anudamos el hilo para tejerlo en la misma dirección que tejimos este. Aquí anudamos el hilo y empezamos a tejer hasta este punto alto. En cada vuelta la vamos a repetir para tener las mismas vueltas y los mismos puntos, y después que terminemos este espacio vamos a tejer la orilla. Ok, aquí anudé el hilo para tejer el segundo lado del frente. Aquí corté el hilo, no debería de haberlo cortado, para con esta misma punta sin cortar continuar y tejer la orilla de medio punto. Ahí tenemos la segunda parte ya terminada. Vamos a tejer la orilla. Voy a tejer la orilla de la bocamanga. Voy a tejer 2 vueltas. Aquí tengo el hilo anudado. Esta es la parte de la espalda. Esta es la cadena que está abajo del brazo. Y en cada espacio vamos a tejer 4 medios puntos. Paso este espacio y voy a continuar tejiendo el medio punto, 4 medios puntos, y pasando este espacio por debajo de la cadena. Así vamos a tejer esta primera vuelta. Terminé la primera vuelta de medio punto. Vamos a tejer la última, una cadena, y deslizo el punto en el siguiente espacio,
una cadena, deslizo el punto, cadena, deslizo, cadena y deslizo. Así vamos a terminar esta vuelta y así como tejimos esta manga, tejemos la siguiente, tomando siempre este lado del tejido como el lado derecho de las orillas. Ya tengo las dos orillas de las mangas terminadas, están al lado derecho las dos y vamos a tejer la orilla al mismo lado para que queden las tres orillas terminadas el mismo lado. Aquí tengo el hilo, aquí lo anudé y voy a tejer igual que la manga, medio punto, sin tejer demasiados medios puntos en cada espacio, solamente irle dando la forma que va pidiendo el tejido. Así vamos a continuar en esta primer vuelta. Terminé la vuelta de medio punto, voy a tejer la última. Así como tejimos en la bocamanga, deslizamos una cadena, deslizamos y una cadena. Así vamos a tejer para terminar la orilla, una cadena, deslizamos una cadena y deslizamos. Así tejemos la última vuelta. Ahí tenemos el chaleco terminado, está un poco de lado, la parte de la espalda ahí está. Los espacios tejidos, ahí tenemos la espalda, está precioso, tiene el largo perfecto. Ok, espero que le guste este precioso chaleco. No se le olvide compartir el video y si gusta comentar, aquí estoy con todo gusto. Gracias por todo, por ver mi video y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.